En operación desde 1935, el metro de Moscú es el principal medio de transportación pública, conectando el centro de la ciudad con las zonas residenciales e industriales. El metro consiste de 12 líneas que cubren aproximadamente 300 kilómetros en longitud y sus 180 estaciones sirven a casi 10.000 trenes. El metro de Moscú es el segundo más ocupado sistema de metro en el mundo, con aproximadamente 7 millones de pasajeros diarios. Muchos de estos pasajeros viajan al menos 13 kilómetros por jornada, lo que significa que los moscovitas emplean tiempo valioso todos los días en el metro. Enfocado en mejorar la experiencia de los pasajeros, las autoridades del metro de Moscú buscan proveer acceso de alta capacidad a bordo de los trenes, de tal forma que los moscovitas puedan usar teléfonos inteligentes y tabletas para leer correos, ver documentos de negocios, acceso a internet y ver vídeo en vivo bajo demanda. Достать из-под земли. Теперь это возможно. На Каховской линии метро заработал бесплатный Wi-Fi. Пока он есть только в вагонах. Виталий Калашников убедился, что скорость соединения позволяет даже смотреть прямой эфир. Сегодня, ну, пока посмотрела пробки, и мне то, что надо курсники по расписанию скинули. И почту обновила. Социальные сети, новости, игры и даже Skype. Все, на что хватает 50 мегабит в секунду в свободном доступе. Можно зайти в нерабочее время, когда мы едем с работы домой, посмотреть почту, проверить, зайти по рабочим делам, какие-то документы проверить. Это очень удобно. В таком виде этот проект реализован впервые в мире. В некоторых иностранных метрополитенах есть Wi-Fi на станциях метро, но чтобы он был в вагонах, это уникальное решение, которое сейчас есть только в московском метрополитене. До конца года Wi-Fi должен появиться на Сокольнической, Калининской и Кольцевой ветках. Остальные линии планируется обеспечить беспроводным интернетом до августа следующего года. Для этого 300 километров путей подземки нужно снабдить базовыми станциями и оснастить роутерами почти 5000 вагонов. Виталий Калашников, Андрей Тарасов, Игорь Рыжко, Москва 24. Después de múltiples pruebas, Radwin se congratula de saber que el metro de Moscú seleccionó a la solución inalámbrica móvil Fiber in Motion Train to Track para proveer acceso de alta velocidad a Internet a bordo de sus trenes. Esta es la primera instalación masiva a nivel mundial de servicios de ultra alta capacidad a bordo de un sistema de metro. La solución de movilidad de tren a tierra de Radwin fue diseñada para entregar el más alto desempeño en ambientes subterráneos adversos, como son los túneles del metro. Fue diseñado para operar en curvas en túneles, con superficies metálicas reflejantes y con otros aspectos que pueden sobrevenir en ambientes físicos y demandantes, así como prevenir la interferencia excesiva causada por sistema Wi-Fi vecinos en el metro. Con el empleo de estaciones radio base potentes, desplegadas a lo largo de las vías para interactuar continuamente con los radios móviles con grado de ferrocarril a bordo de los trenes, la solución Fiber in Motion de Radwin proporciona un throughput neto de hasta 90 megabits por segundo, a distancias de hasta un kilómetro dentro de los túneles. Esto permite a los operadores del metro reducir la cantidad de instalaciones al lado de las vías a un mínimo, ahorrando sustancialmente en infraestructura, complejidad operacional y costos generales. Reuniendo especificaciones técnicas y de calidad exigentes, Fiber in Motion también proporciona un traspaso de señal, handover, imperceptible de menos de 50 milisegundos, baja latencia y variación en el retardo, y a su vez cumple con los rígidos estándares electromagnéticos, EMC y de vibración. Solución de movilidad inalámbrica tren a tierra, de Radwin Fiber in Motion.